Al romper el alba, en la reserva de El Pinacate y Gran Desierto de Altar, la evidencia de un pasado de gran actividad volcánica está presente en todas partes. En este gran vacío de tierras todavía podemos encontrar la belleza del mundo que Dios nos dio. Hoy en día, este lugar ha sido reconocido por su grandeza y belleza espectacular y es protegido por el gobierno de México para que todos podamos presenciar esta maravillosa creación. Esta tierra árida de origen volcánico es considerada por algunos como un lugar inhóspito, pero es aquí, en uno de los lugares más difíciles e inusuales, donde las plantas y animales sobreviven en un entorno de recursos limitados. El Pinacate y Gran Desierto de Altar se encuentra en el noroeste de Sonora, en México, justo al norte del Mar de Cortés. Este es uno de los lugares más áridos de Norteamérica, ya que solo recibe alrededor de 100 milímetros de lluvia por año. La NASA eligió este lugar para entrenar a los astronautas del Apolo 14 para su viaje a la Luna, ya que el ambiente y paisaje es de lo más parecido a la superficie de nuestro satélite. La intensa actividad volcánica ocurrió desde hace 4 millones de años y continuó hasta hace 13.000 años. Estas fuerzas naturales ayudaron a crear el paisaje que ahora ves ante ti. Esta zona se caracteriza por el escudo volcánico en forma de corazón y lleva el nombre de El Pinacate. Se compone de más de 400 aparatos, algunos de estos son montículos de lava, conos de ceniza y casi una docena de cráteres tipo Mahar, con fondos abajo de la superficie natural del terreno. Aquí también encontramos el campo de dunas más grande de Norteamérica, denominado el Gran Desierto de Altar. Algunas dunas alcanzan más de 200 metros de altura. Estas dunas son movidas constantemente por el viento y su forma la determina el cambio de patrones y dirección del viento. Quizás la planta más notable en las tierras áridas es el cactus saguaro. Pareciera como si los saguaros se reunieran en la llanura simulando ser miembros de pequeñas familias. Uno de los cactus más conocidos es la pitaya, el cual florece de noche. Sus flores son polinizadas por un pequeño murciélago. Esta planta produce uno de los mejores frutos del desierto. El cactus sinita es quizá el más tolerante a la sequía en el desierto. Para esto le crece una barba en la parte superior de sus columnas. Por eso a veces es denominado el cactus viejo. La biznaga se agrupa para defenderse de las bajas temperaturas en el invierno. Incluso en condiciones extremas, la biznaga produce una de las flores más bellas en el desierto. Muchos de los cactus que vemos no son precisamente una biznaga. En realidad, son una especie diferente. Mechones de fibras de algodón las pueden diferenciar. Crecen en las zonas más secas del desierto. La sinita barbona da hermosas flores cerca del comienzo de la primavera. La pequeña mamilaria tiene las espinas en forma de anzuelo y crecen en grupos perfectamente formados. El ocotillo es probablemente el más común de los arbustos dentro del polígono de la reserva y del desierto sonorense,
tiene ramas delgadas y largas, las cuales estarán presentes la mayor parte del año. En la primavera, las flores cambian a rojo brillante y después de la lluvia, las ramas se cubren de hojas de un verde intenso. Algunos animales hacen sus nidos con las espinas de las chollas, ya que son agudas y finas, comparadas con las de otros cactus en el desierto. El palofierro es conocido por su madera, pues es bastante fuerte. Es utilizado como leña y para hacer figuras artesanales de diferentes animales. El mezquite es una de las plantas con mayor importancia, pues era uno de los recursos alimenticios para la gente del desierto. La parte utilizada es la vaina, la cosechaban hasta obtener un color rojo, son abundantes y nutritivas. El torote o brucera proviene de la familia de árboles tropicales que se extiende hacia el norte hasta la reserva. La humedad se mantiene por un líquido espeso que fluye a través de troncos y ramas. El sangrengado ha sido utilizado por los Toón o Oda para hacer las tradicionales canastas. Si se daña la corteza, puedes ver el color rojo sangre como savia que se filtra a la herida, de ahí su nombre. Después de las escasas lluvias invernales, las flores de San José, al igual que otras flores silvestres, alegran y llenan de color el gran desierto. La gobernadora se registra como una de las plantas más antiguas de la Tierra. Se tiene un registro de una planta de aproximadamente 12.000 años. Este arbusto tiene un maravilloso olor que invade el desierto después de una tormenta. El recurso más valioso en el parque es el elemento natural llamado tinajas, que son depósitos de agua de lluvia, lugar donde los animales vienen a beber. Algunas de estas tinajas se mantienen todo el año siendo la única fuente de agua disponible para la fauna. Sin tinajas, muchos animales no podrían sobrevivir. El área de monitoreo utiliza las trampas cámara con sensores automáticos en estos sitios, las cuales han capturado fotografías de muchas especies. Quizás el animal más famoso en la reserva es el borrego cimarrón, los cuales en forma periódica se ven escalando las empinadas laderas rocosas. El berrendo sonorense es un animal muy alusivo al desierto. Es el animal más rápido en Norteamérica. Puede alcanzar velocidades de hasta 96 kilómetros por hora. Solo alrededor de 450 animales se centran en Sonora y unos 250 aún se encuentran en Arizona. El venado debe vigilar constantemente cuando bebe de un riachuelo, especialmente en época de lluvia. Uno de los depredadores más importantes dentro de la reserva es el puma. Lo podemos encontrar cerca de las tinajas, ya sea en espera de otro animal que busca agua o para su propio consumo. Otro felino que vive en el parque es el gato montés. Estos animales se aprovechan de los cauces de agua y la vegetación para buscar sus presas. Los coyotes son criaturas inteligentes. Pueden vivir a base de frutas de saguaros o pequeños roedores. Se aprovechan de los espacios abiertos donde los roedores pueden ser vistos y cazados con mayor facilidad. El zorro gris busca la sombra entre las rocas y pasa el día descansando. El jabalí es conocido como fantasma del desierto, debido a su capacidad para camuflajearse en su medio ambiente. Pudiera parecer un cerdo domesticado, pero están más relacionados con la vida silvestre. Las liebres tienen un sistema de enfriamiento muy particular. La sangre fluye a través de las grandes orejas para refrescar su cuerpo en el calor del verano. Los juancitos son los animales más divertidos en el desierto y afortunadamente son muy abundantes. Las ratas canguro son expertas en conservar su temperatura. Pasan la mayor parte del día bajo tierra para permanecer frescas y evitar la evaporación innecesaria. Las godornices
a menudo pueden verse en las partes altas de los arbustos, donde exploran el desierto buscando al resto de su grupo, el cual puede ser de 20 individuos. El pájaro carpintero suele hacer sus nidos en la parte más alta del saguaro. Cavan el agujero y esperan a que el cactus cure su herida antes de vivir en él. La matraca del desierto utiliza semillas para formar sus nidos en las espinosas ramas de chollas y otras especies. Esto impide a los depredadores entrar a sus nidos y robar sus polluelos. Las chureas o correcaminos son lo suficientemente rápidas para atrapar y matar víboras de cascabel. Pueden alcanzar los 27 kilómetros por hora. El aura o buitre tiene una envergadura de hasta 1.8 metros de ancho. Se alimenta de animales muertos y su cabeza calva ayuda a que no se acumulen las bacterias, a lo contrario de aves con plumas en la cabeza. El buitre negro o zopilote es el menor de los buitres. Vuela en grupos y puede tomar el control de los animales muertos de los cuales el aura se está alimentando. Algunas veces se puede ver al aura y al zopilote volando juntos. Un cuervo no tiene problemas para encontrar comida, una vez que los saguaros dan sus frutos. El halcón de cola roja y el búho son otras de las aves de presa que viven en el parque. En la primavera, los colibríes construyen sus nidos hechos principalmente de pequeñas hojas y telarañas. Su gran pico se inserta en las flores tubulares de las que son capaces de obtener el néctar dulce y nutritivo. La tortuga del desierto es capaz de excavar metros bajo tierra para resguardarse del calor del sol, al igual que de las bajas temperaturas en el invierno. Pasa el 95% de su tiempo bajo tierra. Aquí se puede ver un ritual de apareamiento. El monstruo de Gila es el lagarto más grande en la reserva. Es el único lagarto venenoso. No es agresivo, solo lo es en caso de ser provocado. Al igual que muchas de las criaturas en la reserva, el monstruo de Gila pasa la mayor parte de su vida bajo tierra. Los chukwala se meten entre las rocas e inflan su cuerpo cuando se encuentran en peligro. El camaleón es un lagarto y no un sapo, que también inverna bajo tierra. Se alimenta mayormente de hormigas y otros insectos lentos. El secreto de evadir ser mordido por una víbora de cascabel está en evitar molestarlas cuando están inmóviles y siempre ver dónde pones tus pies y manos. La temperatura es un buen indicador de dónde se encuentran las víboras en mayor número. Si hace mucho calor, espera encontrarlas en la sombra. Si hace frío, las puedes encontrar en el sol. Las víboras de cascabel y otros reptiles tienen escamas, las cuales ayudan a no deshidratarse. Es un mito que las víboras son viscosas, tienen la piel muy seca. Otras dos criaturas venenosas en este lugar son la tarántula y el alacrán. La proveedora es un sitio que se encuentra no muy lejos de los actuales límites de la reserva. Fue creada por la misma gente que aquí habitaba. La cultura de San Dieguito fueron los primeros indígenas en conocer esta área. Otras culturas que vivieron en la región son los Amargosa, los Hiaset, Odam, conocidas también como las personas de la arena o pinacateños areneños, y la pimería alta que encontró el padre Kino. Hoy en día los Toon o Odam continúan viviendo en los alrededores de la reserva. El pinacate es considerado una área sagrada para los Toon o Odam. Los viejos establecimientos de agua, así como los lugares de cacería trivial, tienen un significado especial para ellos. La tierra es una amiga y debe ser respetada porque provee todas las cosas. Hoy en día la tierra aún abastece los elementos,
aunque posiblemente no veamos las cosas como los Toonooda. Nuestro estilo de vida moderno oscurece las conexiones entre los productos que consumimos y de dónde provienen. Como los Toonooda entendieron, los humanos no están a cargo del mundo ni de la naturaleza, sino solo forman parte de ella. Ellos sabían que vivir en armonía con nuestra madre tierra, con respeto por ella, era lo mejor que podían hacer como gente. En nuestros días, el sistema de áreas protegidas de México entiende esto y ayuda a demostrarnos cómo nosotros podemos respetar a la tierra y cómo vivir en armonía con ella. Desde la cima de las montañas, donde el gran explorador italiano, Padre Quino, hizo sus primeros mapas de la región. De los llanos del desierto cubiertos por saguaros hasta el final del cálido mar de Cortés, existe una enorme y hermosa extensión de tierra abierta, de lo cual nosotros podemos estar orgullosos. La Reserva de la Biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, México.